Allora ens rep amb aroma de gastronomia típica i tradicional que no perd l'oportunitat de promocionar-se tal i com es mereix, fins i tot així, a la Fira de la Mel. Esteu preparats pel que anem a viure? Caminant de mil camins, perseguit per pocs. José Miguel, mel, producte estrella d'Allora, no? Imagine. Hay mieles de romero, como estas mieles blanquísimas de romero, miel cristalizada, miel de esta cosecha recién sacada. Tenemos también de lavanda, tomillo, muy bueno. ¿Qué vienen buscando así a Allora? Hombre, la miel. ¿Quién tipo de mel ha comprado? Pues siempre compro la crema de romero. Pues Inés ha gastado en mel. Sí, pues me he gastado ahora en miel 60 euros. ¿Con qué se mezcla o con qué come usted la miel? Con mantequilla. ¿Sí? Con mantequilla. Pues yo con mantequilla y con leche condensada también. Y como no podía ser de una otra manera, on hi ha una cita turística, ahí están los japoneses. ¿Está todo rico? Rico, rico, rico. Estaba muy rico. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La torta está acabada de fer y tiene un sabor muy bueno porque está fumada. También he tastat l'oli d'oliva que, pel seu sabor, combina molt bé amb la torta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo tortas fritas, lo mejor de la Feria de la Miel. Los ingredientes, harina, Virginia. Harina, levadura y agua. ¿Qué has agafado? Dos cosas de estas que no sé. Dos tortes. Dos tortes. ¿Cómo está? ¿Está buena? Sí, va. ¿Sí? ¿Y ya te agrada? Y la atracción principal de esta fira es precisamente esta, el tall de la mel. ¿Te atreverías a clavarte ahí dins? No, no. ¿Por qué? No, porque em dona por. No creo que me metiera. Guzmán, es una manera de apropar, de acostar a la gente la feina que feu els apicultors, ¿no? Así es, así es. Aquí en el medio de la plaza del pueblo de Allora somos pioneros desde hace 22 años en enseñar a la gente lo que se hace en las colmenas, lo que se hace en el campo, en realidad. José Enrique, ¿no te dona un poco de claustrofobia o de por estar ahí dins rodeado de tantas abelles? Pues después de tanto tiempo realmente no, pero ¿sabes lo que va a pasar? Lo vas a probar en tus carnes, porque tenemos preparado un traje para ti. Así que, ¿estás listo? Sí, no me pasará res, ¿no? Nada. ¿No es perillos? Nada. Venga, va, hazte el reto. Vamos. Ha arribat l'hora de la veritat. Vaig a clavar-me dins de la urna amb totes aquestes abelles. Aquí estaría toda la miel, si lo ves, está toda tapada. Eso ya se podría mirar. Todo eso se podría comer totalmente, es totalmente natural. ¿Ya te está picando una? Pero no pasaría nada, porque es muy bueno que te pique de vez en cuando alguna. ¿Por qué? ¿Pero te inmunices? No, porque el veneno de abeja es muy bueno. Tiene para el reuma... Pues en que tendré que dejarme picar, pero alguna. Como experiencia, fantástica. El que me ha quedado claro es que tant la mel como les abelles son súper importantes.